Rectoría Académica. Quiero darles las gracias por todo su trabajo, que sabemos que fue muy arduo, y agradecerle de verdad de corazón, porque no a todas las personas ayudaste con todo lo que se pudo hacer, y queríamos darte un pequeño reconocimiento en nombre de todas las personas del Conviaca. Un aplauso a Guadalupe. Muchísimas gracias. En realidad estos 4 años, como bien lo dijo Yelena, fueron arduo trabajo. Y me voy satisfecha por la oportunidad que se me brindó de servirle a la institución en un puesto como es la dirección de centros. Me llevo muchas satisfacciones el haber coordinado con tantas instancias, el haber negociado con tantos y tantas en estos 4 años, lo fortalece. Queda en la dirección de centros un plan estratégico para ejecutar en este momento. Se procuró, también se les desconcentró el presupuesto a partir de finales del 2010-11. Todos los centros ya tienen sus partidas desconcentradas, ya hacen su POA. Este año presentarán su informe de labores. Estas cosillas, como no hacían POA, no se hacían antes, y ahora están metidos bastante en la planificación. Están tratando de hacer su plan estratégico, hasta incluso un plan regional que está en camino. Otra de las cositas fue lograr que prácticamente a partir de ahora todos los centros universitarios tengan su administrador nombrado como administrador. Había centros que no tenían su administrador, había una persona a cargo. Creemos que ya a partir del próximo año todos ya están en concurso. Hay tres centros que están concursando para administrador, 2 más que entraron. Por lo tanto, es otra cosa que va a resolver una debilidad que había. Y otra cosita que intentamos y que queda ahí caminando para el que viene, que todo centro universitario tuviese como mínimo 4 funcionarios. Y ustedes saben que los centros pequeños contaban con 3. Y la propuesta es que, por el asunto de equidad, pues que todos los centros pequeños inicien o tengan 4 funcionarios. Quedan muchas cosas pendientes que logrará el próximo director de centros, como por ejemplo el perfil del administrador y las funciones del administrador, que deben de definirse claramente. Mucho por hacer todavía. Los centros universitarios tienen una gestión operativa, administrativa, que ha ido cambiando, porque no es solo la operativa, sino también la gestión estratégica con sus proyectos. Por lo tanto, el que llegue continuará con este planeamiento estratégico que había en la dirección de centros hacia los centros universitarios, y trabajará otras áreas y concluirá el plan de desarrollo. Tenemos el encuentro de centros el 23, el 24 y 25 de septiembre, 24-25, sí, y otro aspecto importante fue haber logrado que en el último congreso los administradores participaran en mociones, que eso también fue un aspecto que no lo habíamos logrado otras veces. Así es que muchísimas gracias. Trabajar con un equipo como el que se trabaja aquí en Académica me lleva un aprendizaje. Allá llegué a Palmares a decirles: vengo de las grandes ligas. Así es que este partido que tengo aquí va a ser muy fácil. En realidad, ya pasé por donde asustan. En realidad va a ser muy sencillo, y miro el centro universitario con otros ojos diferentes, con una gestión interesante, más hacia el control interno, más hacia a cumplir con normativa que a veces en los centros universitarios se carece, se descuida ese aspecto.
Muy contenta de estar en Palmares, trabajaré allá este año y ya el próximo año valoraré lo de la pensión. Gracias por el espacio que me brindaron y ya les digo, me voy con un aprendizaje extraordinario y con un montón de amigos, amigas y en la dirección de centros hay que trabajar con toda la universidad. Y entonces eso me ha fortalecido. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga y gracias por las flores y por este espacio al que asistí porque doña Katia me dijo que viniera hoy al Conviaca y yo a doña Katia con todo el apoyo que me dio, dije claro que sí, ahí estaré atendiendo su llamado. Y otra de las cosas con las que me voy muy contenta es que vuelvo a ser tutora. Gracias por el espacio. Hoy me quedo a la reunión de cátedra. Eso era una parte que en un puesto administrativo como que lo va postergando uno, hay tanto que hacer y ahora que regreso a Palmares y que me seguro me va a sobrar tiempo, entonces qué mejor que aprovecharlo con un grupo de alumnos y dar un curso y mantenerme viva con esa relación del estudiante. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga y éxitos, y ahí estaré en Palmares colaborando hasta donde llegue la cuerda. Muchas gracias, Guadalupe, y de verdad le deseo éxitos en sus proyectos. Aprovecho para darle la bienvenida a dos compañeros que están acá representando, tres, ¿verdad? Son dos, tres compañeros representando a algunos directores y jefes. También doy la bienvenida a las personas que están escuchándonos por Onda UNED. Bueno, vamos a comenzar ahora sí nuestra conviaca de hoy, que como pudieron ver es pequeño. Tenemos la aprobación de la agenda número 3-2014. La agenda está distribuida de la siguiente manera. Aprobación de minuta número 2-2014. Correspondencia, hay un punto de correspondencia. El cuarto sería avance de la Comisión del Instituto de Formación y Capacitación Municipal, que doña Cristina Umaña será la encargada de explicarnos. El quinto punto es la visita de la Comisión de Movilidad Estudiantil para aprobación de puntos. Y el sexto, asuntos varios. Solo tenemos un asunto varios que es de Rocío Chávez. No sé si alguien más tiene asuntos varios para anotarlo de una vez. Bueno, muy bien. Procederemos. Vamos a ver con la minuta número 2-2014, no hubo observaciones hasta el día de hoy. Si alguien tiene algo para decirle de una vez a Dayana que haga la corrección, o si no, pasaríamos al punto que sigue. ¿Sí? Sí, que cuando se dice la gente que conforma la comisión, en vez de Rocío Chávez pusieron Rocío Vallecillo. ¿Ya? Dijeron en tengo la grabación. ¿Sí? Rocío Vallecillo. Ay, yo no, y yo ya estoy ahí trabajando. Entonces la corregimos, está bien, seguramente. Bueno. Buena observación. Bueno, tenemos un varios también de Ana Cristina Umaña. Pasaremos entonces, bueno, si ya solamente tenemos la observación que hizo doña Rocío Chávez, procederemos. Si alguien tiene alguna otra, entonces nos lo dice, si no procedemos al punto que sigue. ¿Nada más? Ok, perfecto. En correspondencia, tenemos el punto 4 del acuerdo CU 2014-155. Lo vamos a leer, ya todo se les mandó, pero lo vamos a leer para que los compañeros que están escuchando sepan de qué estamos hablando. Dice, solicitar a la administración que en un plazo de 6 meses, el 30 de septiembre de 2014, presente al Consejo Universitario un informe sobre los avances en los procedimientos académicos y administrativos que se han establecido en el capítulo 11 del Reglamento General Estudiantil acerca de los trabajos finales de graduación en el mejoramiento del servicio educativo con que cuenta el estudiante de la UNED para llevar a cabo su trabajo final de graduación en los diferentes grados académicos que ofrece esta universidad. Entonces, acá esto se pasó a la administración y la señora vicerrectora tiene que dar respuesta para esa fecha. Es para que todos queden informados.
A continuación, vamos a ver, a darle la palabra a doña Ana Cristina Umaña, que va a explicarnos un poquito cómo va el avance de la comisión del Instituto de Formación y Capacitación Municipal. ¿Ah, sí? ¿Puedes darles una fecha a los señores directores de escuela? Sí. Sobre ese punto, darles una fecha a los señores y señoras directores de escuela para que al 30 de agosto nos presenten los avances que hemos tenido en ese proceso. Sé que han hecho un esfuerzo para mejorar los tiempos de lectura de las tesis y otras cosas más, pero sí necesitaríamos eso por escrito como el 30 de agosto para mandar el informe al Consejo. Gracias. Muchas gracias, don Luis, por la información. Muy bien, quedamos en eso, entonces, como un acuerdo el 30 de agosto para los compañeros directores de escuela. Ahora sí, doña Cristina. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Recordar quiénes conformamos la comisión: está don Humberto Aguilar, doña Rocío Chávez, don Javier Ureña y mi persona. Nosotros hicimos una propuesta de cronograma que lo enviamos en la primera minuta a doña Katia. Establecimos un plan de trabajo de la siguiente manera. Era necesario, después de que tuvimos una primera reunión, valorar una serie de documentos. Documentos, por ejemplo, la creación del instituto, el reglamento original del instituto, la propuesta que hizo el instituto. Encontramos en la reunión que hay una evaluación del CIEI y una evaluación del CPPI, hay un reglamento modificado por el Consejo y hay un reglamento con las propuestas que hizo el Instituto. Como verán ustedes, son muchísimos los documentos. Entonces, en la primera reunión acordamos hacer un cronograma porque habría que tomar en cuenta pues las intencionalidades del instituto, las observaciones que nos hicieron llegar ustedes y las que se discutieron aquí en el COMPIACA para hacer una propuesta. En nuestra segunda reunión le dimos un espacio a don Javier Ureña, quien nos hizo un contexto de la intencionalidad del instituto que nos ha permitido como comisión, ¿verdad? Cualquiera de mis compañeras que quiera participar, doña Yelena, perdón, está también la comisión, no la mencioné, cualquiera de ustedes que quiera ampliar. Bueno, en esa segunda reunión le dimos un espacio a don Javier y nos contextualizó las intencionalidades del instituto. Y podría anticiparles que evidentemente hay muchos aspectos que a nivel de redacción son de interpretación muy diversa a cómo se están siendo pensados desde el instituto. Acordamos en esta segunda reunión el envío de los documentos por escrito y nos vamos a reunir específicamente, ya tenemos el 12 de junio para trabajar a partir de la lectura que ya hemos hecho de los documentos y el contexto que nos presentó don Javier Ureña, con una propuesta para traerla acá de específicamente en el 19. Le estaba adelantando la reunión. Traerles a ustedes aquí una propuesta consensuada por nosotros cinco de cuáles podrían ser los cambios y que ya entonces como COMPIACA se valore y se decida pues si se están de acuerdo con los cambios y cuál sería la ruta a seguir. Por ahorita no sé, tal vez si alguna de las compañeras quiere agregar algo. ¿Alguien tiene alguna duda para preguntarle a Ana Cristina o a la comisión? Muy bien, vamos a seguir. El punto que seguía era la visita de la Comisión de Movilidad Estudiantil, pero ahorita los compañeros no han llegado, ¿verdad? No han llegado. Entonces vamos a ver lo de los asuntos varios. Vamos a terminar rápido. Sí. Vamos a empezar con doña Rocío Chávez. Bueno, a raíz de lo sucedido en el debate entre las personas candidatas a la rectoría el jueves, no sé de aquí cuántas personas pudieron ver ese debate, ya sea ese día o grabado,
O sea que fue muy lamentable, los directores y directoras de escuelas se manifestaron, pero yo quería proponer, a raíz de un documento que volvió a mandar doña Rosa Vindas, donde califica a don Luis Guillermo de agresor, y no es una defensa personal, es que lo que pasó ese día es violencia, y estos correos son agresiones también. O sea, diríjanse a quien se dirijan, la manera en que esta persona está actuando a mí me parece es terrible, deplorable en una universidad. Más que el respaldar también el acuerdo que enviaron o el pronunciamiento que enviaron los directores y la directora, yo creo que como Conviaca tenemos que pronunciarnos. No tiene que ser nada complicado, ¿verdad? Son hechos de violencia que el Tribunal Electoral no tendría que legitimar, porque el hecho de no intervenir y permitir que se las arreglen como sea, eso no puede ser. O sea, si ni siquiera las maestras, los maestros, los papás, las mamás, nadie haría eso. Usted cuando ve que alguien le está haciendo daño a otra persona y usted tiene poder sobre esa situación, interviene. Entonces a mí me parece muy serio que el Tribunal Electoral no haya intervenido. Y además fueron dos veces en que la cosa se puso más violenta, porque siempre estuvo feo, ¿verdad? Pero hubo dos veces, en la hora con 48 minutos y en la hora con 49 y en la hora con 58 minutos, donde es terrible, yo lo tengo localizado, me dijeron que hoy se iba a volver a subir el video para aquellos y aquellas que no lo han visto, pero eso era lo que yo les propondría. Estoy sumamente preocupada de que se permitan esas cosas. Ya el instituto hizo un pronunciamiento cuando se habló de que se había cantado esta canción tan terrible que es Rata de Dos Patas, que es absolutamente violenta contra los hombres. O sea, eso no se puede permitir. Yo no entiendo qué es lo que está pasando en la universidad y no entiendo por qué el Tribunal Electoral, compañeros y compañeras que quiero y he admirado mucho, no intervienen. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Esto es como un partido de fútbol. Si el árbitro no se pone fuerte, siguen y siguen. Y el juego limpio se fue al traste, ¿verdad? Entonces, yo realmente estoy indignada, pero más preocupada que otra cosa, porque se deja indefensas a las personas. También digo yo que es una falta de respeto a todos los que estábamos viendo eso, ¿verdad? Aparte, ya les digo, de todo lo que pusieron los directores y la directora en el comunicado, a mí me gustaría que se apoyara ese comunicado y que además se exaltara entonces la parte de que no queremos que se siga permitiendo esos grados de violencia en una universidad y mucho menos en un debate académico. Sí, si alguien quiere hacer algún comentario, sugerencia, tiene la palabra. Buenas tardes. Rocío, no sé si entendí, la pretensión es que podamos pronunciarnos o apoyar el que nosotros enviamos o hacer uno aparte. Eso es lo que no me queda claro. Pues sí, es un pronunciamiento apoyando lo que ustedes establecieron, porque eso era una parte, ¿verdad? A mí me pareció muy claro, pocas palabras, muy clarito, pero no mencionaron lo de la violencia. Entonces yo decía, apoyando el comunicado que ustedes hicieron y pronunciándonos también en contra de esa violencia. Sí. Uh-huh. Muy bien. No, nada más que instar al tribunal para que le diga a los candidatos que nosotros lo que queremos es visualizar las ideas en los planes de ellos, que ya la controversia o la situación personal de cada uno, pues que se lo dejen para otro espacio. Creo que los debates para que ellos se pronuncien, qué ideas tienen, qué mejoras van a proponer para la universidad, para nuestra academia, para toda la parte administrativa. Entonces creo que podríamos adicionar eso, ¿verdad? Que queremos escuchar sus ideas al respecto. Bueno, doña Rocío, usted
¿Usted nos, cómo lo podríamos hacer? ¿Usted nos daría la propuesta y nos la enviaría a la vicerrectoría académica? ¿O? Si están de acuerdo. Sí, si es están que, de acuerdo, por supuesto. Como lo dijo el compañero, es que se vale el ataque a las ideas, pero no a las personas. Exactamente. Sí. Y decirle agresor a alguien, a mí eso me parece sumamente serio. O sea, realmente yo he trabajado años con personas agresoras y entre compañeros y autoridades universitarias, oír eso... Vea, a mí se me paró el pelo, o sea, yo estoy tan decepcionada. O sea, realmente lo que yo tengo es una decepción muy grande de que esto se permita. Pero si gustan, bueno, no sé, Cris, usted me ayuda. Sí. Bueno, si todos levantamos la mano, el que está de acuerdo, levanta la mano de hacer una propuesta que Rocío la haría, la envía a la vicerrectoría académica y se las mandamos y ustedes nos hacen las sugerencias. ¿Están de acuerdo? Levantan la mano. Bueno, quedó aprobado. Entonces, Rocío, usted se encargaría de hacer eso. Sí, bueno, con Ana Cristina y con la compañera que representa a don Humberto. Sí, y la estaríamos mandando por el correo interno de la UNED. Muy bien. Gracias, Rocío. Sí. Vamos a ver si llegaron. Ah, bueno. Ok. ¿Sí? Bueno, si vamos a oír a doña Ana Cristina, mientras tanto los compañeros se incorporan. Toma, pásamele a Ana Cristina. Sí, quería compartir con ustedes que en la Comisión de Currículum de CONARE vamos a tener dos eventos, uno en agosto y otro en septiembre. El de agosto es sobre internacionalización y el de septiembre es sobre flexibilidad curricular. En el encuentro participan los asesores curriculares de las cuatro universidades y se va a invitar a algunos compañeros docentes. En el caso de la UNED, a mí me encantaría, porque como UNED lo que pensamos nosotros era que como producto pudiéramos montar un proyecto. Entonces, yo quisiera lanzar esto a los señores directores y directoras de los diferentes centros, a ver si podríamos como proyecto montar algo con alguna de las carreras, ojalá incluso pensé en algunas de las carreras acreditadas. Y como tenemos espacios para llevar docentes en esos dos días que estamos con especialistas, que el equipo del PASE con los docentes de la carrera o las carreras podamos montar un proyecto. Puede ser específicamente en el tema de flexibilidad curricular o en internacionalización o combinados, y de una vez esos sean proyectos que el programa va a apoyar para que el año entrante se trabaje. Entonces, mi intención es dejarle a ustedes esto en la mesa para que lo valoren, lo discutan. Pienso que Javier podría también apoyar en darle vuelta, podemos reunirnos. Pero disculpen que se los comunique hasta ahora, pero las fechas dependen siempre mucho de los especialistas. Las dos personas que se están trayendo, el doctor Villa es un experto en internacionalización. En el PAS hemos leído un documento clarísimo de los diversos niveles, incluso podríamos pensar en niveles en que podríamos internacionalizar. Y la señora Guerrero, que estamos trayendo en flexibilidad curricular, también muy atinada. No podíamos dar fechas antes porque depende mucho de ellos, pero pues ahí podemos visualizarlo. Yo le voy a pasar también la información a doña Katia y se puede coordinar con todos ustedes. Pensé en las carreras, en acreditación o en procesos, porque eso puede ser un plus importante. ¿Alguien quiere preguntar o hacer un comentario? Javier. Bueno, considero que lo que esta experiencia de CONARE, tanto internacionalización como la de flexibilidad curricular, son dos puntos que todos los pares evaluadores internacionales nos han señalado. La internacionalización como un potencial que tiene la UNED que no lo ha explotado, y la flexibilidad curricular, que también como una de las exigencias. Entonces me parece muy atinado, aparte de Ana Cristina, el instar a las carreras acreditadas, ¿verdad? Sobre todo en la Escuela de Administración, que son dos puntos en los cuales se está trabajando. Creo que con todo gusto, ¿verdad? Me pongo a trabajar con ustedes. Muy
¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, muchas gracias, Ana Cristina, por la información. Vamos ahora a proceder a escuchar a los compañeros de la Comisión de Movilidad Estudiantil. Hola, buenas tardes. ¿Cómo funciona esto? Es primera vez. Bueno, voy a viene Cecilia, aquí está Cecilia. Y vamos a hacer una breve reseña primero. La movilidad estudiantil internacional es un programa que está ubicado tanto en la Dirección de Internacionalización y Cooperación. El acuerdo de creación de esa dirección establece tanto la movilidad académica como la movilidad estudiantil, y también en la reorganización que se hizo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, en la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil, se establece un programa de movilidad estudiantil internacional. Entonces, en ambas dependencias funciona, ahí nosotros hacemos la coordinación respectiva. ¿Cuáles son las funciones de cada una de estas dependencias en este proyecto? Nosotros estuvimos trabajando desde el año 2012 en montar el programa, pero a partir del 2013, del año pasado, los rectores, a la hora de distribuir el fondo del sistema, hicieron le asignaron a movilidad estudiantil en las cuatro universidades 50 millones de colones a cada universidad. Entonces, si bien nosotros veníamos montando el programa, aunque no teníamos en ese momento recursos, los recursos llegaron en el 2013 y todavía nos faltaba un poco que resolver la parte de fundamentar este programa, pero el año pasado empezamos entonces con la ejecución del mismo. Lo hicimos mediante unos lineamientos generales que solicitaron los rectores en CONARE. Lo hicimos también con unos lineamientos un poco más específicos dentro de la UNED y con una directriz específica que le giró la vicerrectora académica a las direcciones de escuela y de extensión y posgrado para hacer efectivo entonces este programa. Y estamos trabajando ya este año, ya vamos a empezar junio, y hasta ahora no se ha ejecutado, no hemos trabajado en la ejecución del proyecto, con excepción de un estudiante que en este momento está en República Dominicana, pero que de parte de docencia no hemos recibido todavía. Y nos reunimos la semana pasada con doña Katia Calderón. La comisión, bueno, para la ejecución de este programa hay una comisión institucional que está compuesta por doña Cecilia Barrantes, que es la directora de Internacionalización y Cooperación. Estoy yo por parte de la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil. Hay una representación de la Vicerrectoría Académica, que la está ejerciendo en este momento Jensi Calderón. Hay una representación de la Vicerrectoría de Investigación, que la está ejerciendo en este momento don Maynor Barrientos. También está colaborando con nosotros en la comisión doña Virginia Ramírez, que también acaba de ser designada por la Vicerrectoría Académica, y también de los proyectos de investigación con los estudiantes nos colabora Ana Ruth Chinchilla. Y hay también una representación estudiantil en esta comisión, que somos los que recibimos de parte de docencia las solicitudes de movilidad estudiantil y somos los encargados entonces de hacer efectivo. El año pasado tuvieron la oportunidad de tener experiencias a nivel académico internacional, aproximadamente 30 estudiantes en diferentes partes, en su mayoría acá en América. Solo una estudiante viajó a Europa, a Alemania.
Los demás eran Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala, que es lo que más o menos me acuerdo, algunas experiencias sumamente valiosas que deben de buscar cómo capitalizarse, como la experiencia que tuvo un estudiante de posgrado en la Universidad de Harvard, que fue una experiencia realmente importante para el crecimiento profesional de ese estudiante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es presentar el proyectito que definimos la semana pasada con doña Katia Calderón para ver cuáles son entonces los lineamientos que vamos a seguir este año para que sean del conocimiento de ustedes, de todos ustedes, y ojalá contar con el mayor enriquecimiento posible en esta primera etapa. Tenemos otro candidato ya que fue presentado por la Escuela de Educación, doña Ilse Gutiérrez, es un estudiante que va para Virtual Educa ahora dentro de 2 semanas. Es un estudiante que está elaborando su trabajo final de graduación en la licenciatura en docencia y su tema coincide con la virtualidad en la educación. Entonces, ese muchacho está saliendo en los próximos días, ya está resuelto ese asunto. No sé, doña Cecilia, si quiere aportar algo antes de pasarle la palabra a Jensi y a Vicky, que son las que van a presentar. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Solo tal vez hacer una acotación, y es que los lineamientos que se han establecido institucionalmente y el proyecto que vamos a presentar ahorita obedecen a los lineamientos de CONARE, porque este programa es un programa CONARE. Entonces, lo primero que hicimos fue fijar lineamientos entre las 4 universidades. Entonces, nos estamos basando, para que ustedes sepan, en ese, ¿verdad?, de tener eso como base. Y lo otro es que, bueno, hemos estado haciendo también ingentes esfuerzos por otros medios, no solamente con los 50 millones, que sabemos son muy poco, pero por lo menos es un inicio, pero también tenemos algún tipo de programas. Ahorita tenemos un programa aprobado por el SUCA, que es un programa permanente de movilidad académica. Con ese programa es que el estudiante nuestro está en República Dominicana, con algunos fondos de PAIRCA y fondos de las mismas universidades. Y también estamos valorando otro tipo de cooperaciones, becas, que hay muchas y que no hemos podido aprovechar, y que esperamos ahora, con estos lineamientos y este proyecto, podamos también hacer uso de esa cooperación y no basarnos únicamente en lo que tenemos de fondo. Entonces, pero sí necesitamos, como decía Joaquín, del apoyo de la parte académica, de la Vicerrectoría de Investigación, porque son ustedes quienes tienen que promover la movilidad estudiantil. Entonces, eso es lo que tenía que decirles. Gracias. Okay. Buenas tardes. Yo les voy a presentar el procedimiento que se ha establecido desde la Vicerrectoría Académica para tal efecto. Les vamos a entregar el mismo documento para que lo tengan, por si tienen anotaciones o dudas, y las comentamos al final. Muy bien. El objetivo es propiciar la participación de estudiantes prioritariamente de grado en actividades académicas internacionales para el fortalecimiento de su área disciplinar. Observen que está la palabra prioritariamente. O
sea, no es exclusivo para estudiantes de grado, queremos fortalecer el grado, pero hemos tenido experiencias de estudiantes que no son necesariamente del grado. El alcance, el proyecto de movilidad estudiantil involucra a la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección de Estudios la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la Dirección de Internacionalización, la Dirección de Extensión, la Federación de Estudiantes y la Comisión de Movilidad Estudiantil. En particular está la Dirección de Extensión, sobre todo para el Centro de Idiomas, que es donde ya hemos tenido creo que dos experiencias. Las autoridades y responsables, el proyecto de movilidad estudiantil internacional está liderado por la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Internacionalización, quienes en conjunto integrarán la Comisión de Movilidad Estudiantil. La definición. Definimos el proyecto de movilidad estudiantil en un proyecto que consiste en propiciar desde las unidades académicas y de investigación la participación de los estudiantes en actividades académicas internacionales mediante un proceso previo de selección. ¿Por qué desde las unidades académicas? Porque cada unidad tiene sus particularidades. Cada unidad sabrá cuál es el tipo de estudiantes que quiere mandar, cuáles programas quiere fortalecer, etcétera. Por eso es que no podemos decir que la vicerrectoría promoverá, tienen que ser las unidades académicas, las escuelas, las que se involucren en esto. Los criterios académicos para la selección de postulantes. Ser estudiante de nivel de bachillerato o licenciatura y con una residencia mínima de 2 años en la UNED. Haber matriculado de manera consecutiva las asignaturas propias del plan de estudios y tener aprobado al menos un 75% del plan. Dar prioridad a estudiantes que se encuentren en proceso de trabajo final de graduación. Estar inscrito en un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de Investigación. Esto porque ya hemos tenido experiencia también de estudiantes que han estado involucrados en algún proyecto y se van a hacer una pasantía. Ser postulado por el programa de la unidad académica en la cual se encuentre matriculado el estudiante por la Vicerrectoría de Investigación. O sea, no podemos mandar un estudiante que estudie ingeniería agropecuaria a estudiar inglés, por ejemplo. ¿Verdad? Lo que se trata es de fortalecer su área disciplinar. En el caso de la Dirección de Extensión, podrán participar estudiantes del Centro de Idiomas, que a la vez sean estudiantes activos de alguna carrera de la UNED. Comprometerse en concluir el grado en el que se encuentre matriculado en el momento de realizar su pasantía en el exterior. No queremos que nos pase que se le da la beca al estudiante y cuando regresa se nos pasa de universidad y ni siquiera termina el plan en el que está. Y firmar un manifiesto de compromiso. La descripción del proceso. De la convocatoria general. La Comisión de Movilidad Estudiantil Internacional realizará la divulgación institucional para la convocatoria de recepción de propuestas por parte de los programas de las unidades académicas y de la Vicerrectoría de Investigación, interesados en propiciar la participación de sus estudiantes en actividades académicas internacionales. Se establecerán al menos 2 periodos de convocatoria anual. Si fuera de estos periodos hay alguna unidad académica interesada en mandar un estudiante, pues se manda a la comisión y ahí se hace el estudio correspondiente. De la convocatoria por unidades académicas y de investigación. Cada unidad realizará la convocatoria según sus necesidades y requisitos académicos, acorde con la convocatoria general. Del proceso de selección previa. Cada unidad académica y de investigación establecerá los mecanismos para la selección de sus estudiantes. Obviamente, acorde con los requisitos generales que se establecieron, ¿verdad? De la propuesta del postulante. En tiempo y forma, el programa de cada unidad académica y de investigación debe enviar a la Comisión de Movilidad Estudiantil Internacional los estudiantes seleccionados junto con el proyecto o interés académico por desarrollar en la pasantía, congreso, seminario, entre otros. De la aprobación del postulante.
La comisión, según los recursos económicos disponibles y la verificación del cumplimiento del requisito por parte de los estudiantes, aprobará las solicitudes enviadas por cada unidad académica y de investigación. Podríamos tener varias solicitudes, ahí habrá que seleccionar y para eso está la comisión. De la devolución estudiantil. A su regreso, el estudiante debe presentar un informe escrito de su experiencia ante la Comisión de Movilidad Estudiantil y una exposición oral y pública a estudiantes y académicos de su respectiva escuela o centro universitario. La idea es que compartan las experiencias, que no se queden, que no se las dejen solo ellos, sino que esto sirva para motivar que otros estudiantes o unidades académicas se interesen en el programa. La Comisión de Movilidad Estudiantil Internacional mantendrá un registro de todos los estudiantes favorecidos con el proyecto y su respectivo informe. Del seguimiento al estudiante. El programa de la unidad académica o la Vicerrectoría de Investigación debe trasladar a la oficina de registro el acta u oficio haciendo constar la participación del estudiante en el proyecto de movilidad estudiantil. ¿Esto por qué lo pusimos ahí? Porque hay estudiantes, bueno, hasta el momento los que se han ido, van, tienen una muy rica experiencia, pero no queda registro de nada. O sea, para sus currículum no queda registrado absolutamente nada. Y pues es muy importante para ellos en el momento que vayan a buscar empleo, que quieran optar por otra beca, pues que eso les aparezca, que ya hicieron una pasantía de qué tipo y a dónde. La oficina de registro incluirá en el historial académico del estudiante su participación en el proyecto de movilidad estudiantil internacional. No queremos que solo conste una notita en el expediente académico, sino que se pueda formalizar a través de la oficina de registro. Si como ustedes ven, es un proyecto bastante simple y cada unidad académica pues, se responsabilizará de la selección de sus estudiantes. Sí les pedimos a las unidades académicas que no es que un estudiante llegue y que nos dice, ve, yo quiero ir a tal lugar, ok, firmo y ya, ¿verdad? Porque es responsabilidad de la unidad académica, que sea un estudiante que efectivamente se compruebe qué es lo que va a ir a hacer y que sea de su área disciplinar. Cualquier duda, con muchísimo gusto. Doña Katia nos pidió, por favor, que eso estuviera para el 10, o sea, que cada unidad académica pueda presentar al menos dos proyectos para el 16 de junio. O sea, dos propuestas de estudiantes a más tardar el 16 de junio. Muchas gracias. Si tienen preguntas, de junio. Sí, sería, doña Katia indicó que fueran dos, por lo menos el nombre de dos carreras por parte de cada escuela para este proyecto. Y para aprobación el 14 de junio. Vamos a darle la palabra a don Víctor. Luego, Yari. Bien, en el Consejo Superior Centroamericano, el SUCA, los posgrados pertenecen a la Vicerrectoría de Investigación, como cualquier universidad del mundo. En esta pertenecen a la Vicerrectoría Académica por una cuestión circunstancial, porque cuando nacieron los posgrados no había vicerrectoría de investigación. Hoy que hay vicerrectoría de investigación, los posgrados deberían de estar en la vicerrectoría de investigación. El SUCA hace un concurso que se llama la Bienal de Investigación y Posgrados, en donde a duras penas puede llevar tres terciarios nuestros. Uno presentó un proyecto en administración de servicios de salud, en donde uno, la fórmula del ADN se desarrollaba y entonces te daba por edad de qué ibas a padecer. Entonces resulta que eso lo puedes hacer por cohorte, lo puedes hacer a futuro o lo puedes hacer por generación. Eso te da los medicamentos, la infraestructura hospitalaria y todo lo que se necesita a futuro. Esa investigación generada en posgrado se aplaudió de pie y recibimos una mención. Otro estudiante presentó por qué los adolescentes que se perciben como gay o lésbicos terminan matándose en Heredia.
Entonces, a duras penas se presentó también y fue la aplaudida de pie y nos trajimos otra mención. Sin embargo, cuando yo veo un proyecto de movilidad, porque los míos se mueven cuando tienen que hacer trabajos finales de graduación, sobre todo el ADN, me hubiera gustado proyectarlo, y sobre todo el social, y hay otro trabajo que presentamos también. Me hubiera encantado moverlo a Centroamérica, donde Centroamérica opinó que para la población gay y lésbica no tenían absolutamente nada, y ya nosotros habíamos ingresado no solo a dar derechos, sino a hablar y a dirigir proyectos. Y aparece en mi universidad, aparece que de la Vicerrectoría de Investigación solo estudiantes de grado. Entonces yo les pediría, por favor, porque mucho cuesta. Yo tengo poblaciones estudiantiles de posgrado como la de Oscar Bonilla, que pagan $8,000 de maestría y lo pagan con un proyecto de 2 meses. Pero también tengo poblaciones que son mujeres, madres de familia solas, que estudian con una beca, o que la escuela apenas las puede mandar a psicopedagogía, y no por eso son menos importantes los proyectos. Entonces, una beca de investigación daría un espaldarazo, pues, a lo que se viene haciendo. Por lo que yo les pediría, no que nos metan para hacer cosas, sino que nos metan porque ya estamos haciendo cosas. Entonces, que por favor nos apoyen para no quedar tan divididos y tan descendidos, nada más. Yo tengo como varias, una inquietud y algunas consultas. No entiendo por qué se indica que los postulantes pueden ser remitidos o bien por las carreras desde las unidades académicas o bien por las unidades de investigación, porque en el fondo la ruta debería ser única, deberían ser las unidades académicas. Porque si los estudiantes están haciendo un proyecto de investigación que pertenece a una unidad de investigación particular, son estudiantes de una carrera, de una carrera de alguna de las escuelas. Entonces, esa duda me surge. Y además, porque cuando Virginia leyó la definición, la que tenemos aquí, en la definición no dice unidades académicas y de investigación, pero en la que usted proyectó sí. Entonces, ¿cómo queda en realidad eso? Y esto lo comento porque creo que en una sesión que tuvimos los directores y yo el año pasado, si no lo recuerdo, dijimos que a veces había sucedido de un grupo de estudiantes que se habían ido para X país, pero que la escuela no tenía la información, ni siquiera la carrera. Entonces, tiene que estar inscrito en la Vicerrectoría de Investigación. Si en las escuelas existen las comisiones de investigación y extensión, donde a veces los proyectos están inscritos y aprobados ahí y se gestan desde las escuelas. Entonces, pudiera ser que un estudiante no necesariamente está desarrollando una investigación inscrita en la Vicerrectoría de Investigación, pero sí está desarrollando investigación en un proyecto que se gestó desde la escuela, y eso en el caso de la escuela hay estudiantes que lo están haciendo
por la vía de la escuela como parte de su trabajo final de graduación. Entonces esa parte me parece que también puede ser restrictiva en algún sentido. Bueno, ya, le contesto, doña Yari, de todas las pasantías internacionales que hubo el año pasado, todas fueron avaladas por las escuelas respectivas, por los encargados de los programas. En algunos casos, la Vicerrectoría de Investigación, mediante sus proyectos de investigación, donde había estudiantes, seleccionaron a estudiantes, pero para tramitar la solicitud tenían que venir avalados por el encargado de programa. Entonces, ningún encargado de programa, o sea, todos los estudiantes pasantes fueron conocidos por los encargados de las carreras. Eso, y eso ya lo analizamos y se mantendrá de esa manera. Por eso ahí dice que la Vicerrectoría de Investigación puede hacer las postulaciones desde proyectos de investigación, pero siempre tienen que contar con el aval del encargado de programa de la escuela respectiva. Eso es muy importante. Y cuando estamos hablando, que fue la discusión que también tuvimos el viernes con doña Katia, cuando estamos hablando de los proyectos de investigación inscritos, son precisamente los que está manejando la Vicerrectoría de Investigación. Cuando se trata de trabajos finales de graduación, ahí entendemos que hay otra dinámica. Por ejemplo, el estudiante que ya va a tener una experiencia este año, que es de la Escuela de Educación precisamente, ese es un estudiante de TFG de esa escuela, que simplemente es la encargada de la carrera la que lo está postulando para que cuente con esa experiencia. Disculpe, en los criterios académicos para la selección, en el punto 3 dice dar prioridad a estudiantes que se encuentran en proceso de trabajo final de graduación. Entonces, las postulaciones pueden venir desde la Vicerrectoría de Investigación, avalados por la unidad académica respectiva, o de la unidad académica, de las COMI o del trabajo final. Ana Cristina. Entonces, la definición en el caso del documento que nosotros tenemos debe corregirse. Bueno, a mí me parece felicitar, porque este es un proyecto importante, la universidad viene en ayuno y es necesario. Sí me parece que movilidad estudiantil internacional implica más allá de poder trabajar con proyectos finales de graduación. El objetivo dice fortalecimiento de su área disciplinar y en este momento estamos en trabajos finales de graduación. Entonces, una recomendación importante es que visualicemos el espectro futuro de lo que implica movilidad estudiantil, porque si estamos hablando de un fortalecimiento de su área disciplinar, podría ser que en algún momento logremos que un estudiante pueda ir un cuatrimestre, un semestre a otro país. Y voy a incluir otro concepto que está muy en este momento en boga, que es la movilidad virtual. Entonces resulta que tenemos un estudiante acá, no se tiene que desplazar, pero la universidad le va a pagar para que lleve los cursos en otra universidad por medio de un convenio. Entonces también eso me parece que el proyecto en su momento tiene que irlo ampliando, porque vean qué interesante lo que puede significar para un estudiante dentro de su campo. No solamente poder ir a hacer una experiencia, sino ser estudiante en otra universidad y cómo hasta nos puede enriquecer a nosotros en nuestro proceso de quehacer docente. Entonces, mi recomendación, porque ahorita está muy ligado solamente a trabajos de investigación, pero si la intención es mantener este objetivo, pues respetuosamente yo recomendaría, y me imagino, porque con Ceci eso lo tiene muy trabajado, que después se pueda ir ampliando para que se consideren otros espectros, que nuestros estudiantes con otros criterios incluso puedan decir, bueno, yo quiero concursar porque quisiera participar en los estudiantes que tienen la opción el próximo cuatrimestre de cursar estudios, de verdad, y que ahí empieza el asunto que hemos estado viendo, que don Javier nos puede ampliar más, que tiene que ver con el asunto de la transferencia de créditos, ¿verdad? Que incluso a nivel de acreditación ese es un plus, de que nuestras carreras tengan la posibilidad
de que internacionalmente, si un estudiante hace estudios en otro lugar, sean reconocidos acá y viceversa. Entonces, tiene un espectro importante en todo lo que tiene que ver también acreditación. Sí, le contesto, doña Cristina. Bueno, la experiencia que tuvimos el año pasado justamente demostró que es muy amplio. O sea, de trabajo final, o sea, el lineamiento que se estableció en CONARE, que era para favorecer fundamentalmente a estudiantes en etapa de trabajo final de graduación, en el entendido de que eran estudiantes no que estaban ya en una tesis, sino que iban a iniciar su proyecto, para que tuvieran un conocimiento un poco más amplio y después pudieran incorporar esa experiencia en sus trabajos finales de graduación. Pero la experiencia aquí en la UNED, que ha sido bastante diferente a las otras universidades, sobre todo al Instituto Tecnológico, mostró que los docentes están apostando por cualquier tipo de experiencia académica, que esa ha sido sumamente amplia. Entonces, eso es lo que repito, la experiencia nos está... Ah, es que hay una cámara. Ay, perdón. Es que hay un, eso es un poco la experiencia que nosotros hemos tenido. Creo que del año pasado, con excepción del estudiante de posgrado, ningún estudiante de grado fue porque ya estaba haciendo trabajo final de graduación. En realidad eran experiencias que iban desde un mes hasta experiencias como una que tuvimos en Guatemala, que fueron un fin de semana. Entonces, eso es lo que nos dice. Y lo otro, la parte, por eso estamos buscando registrar esas experiencias en el expediente académico del estudiante, para que se tengan esos registros para efectos de la autoevaluación y acreditación. Y la otra parte que se está trabajando y que tiene que fortalecerse es el fortalecimiento de convenios y cartas de entendimiento con universidades o institutos o centros de formación superior, para que se les reconozcan los cursos. En este momento solo existe un convenio con la Universidad de Baja California que permite eso, llevar a estudiantes allá para que aprueben cursos allá y sean reconocidos ya por carta de entendimiento, y estudiantes de Baja California que han venido acá. Que han venido, sí, y la experiencia es solo, en este caso, la Universidad de Baja California ha enviado, creo que ya 4 estudiantes. La UNED no ha enviado ninguno todavía, pese a que ese convenio tiene ya por lo menos sus 7-8 años de estar funcionando. Entonces, el año pasado hicimos el intento, doña Katia le pidió a la Escuela de Administración que enviara algunos estudiantes, pero eso no se realizó. Doña Cecilia, vos querías aportar algo sobre este punto, me parece que es muy importante. Bueno, tal vez sí contarles que es muy importante lo que dice Ana Cristina en cuanto a movilidad virtual. En la dirección lo hemos analizado mucho. Incluso tuvimos una solicitud de proyecto de la IESAT hace año y medio más o menos, donde propusimos a la Vicerrectoría Académica un proyecto con Ibervirtual para tener cursos virtuales en diferentes universidades y que pudieran ser reconocidas dentro del currículum de cada estudiante, pero todavía eso no ha sido posible. Tenemos algunas trabas, tal vez administrativas más que todo, y de infraestructura que estamos resolviendo, pero es un proyecto que tenemos ahí en puertas y que esperamos que pronto podamos resolver, no solo para estudiantes, sino también incluso para académicos, que también es importante la movilidad virtual. Pero estamos en ese proceso y esperemos que pronto tengamos un proyecto que presentarles por acá. Perdón, yo quisiera tal vez citar un ejemplo que me parece que es importante, porque hay una parte del centro de idiomas, aunque vimos que las unidades académicas no deben de decir, bueno, voy a mandar a un estudiante a estudiar inglés, porque lo que se requiere es fortalecer el área disciplinar, pero desde el centro de idiomas sí pusimos dentro de los lineamientos del año pasado y los mantenemos, que el centro de idiomas,
cuando tiene estudiantes de la UNED de grado en condición avanzada, avanzado en carrera y avanzado en idioma, ahí sí los pueden postular. Entonces, el año pasado mandamos a 4 estudiantes, 2 de la escuela, de la carrera de enseñanza de inglés para primero y segundo ciclo y 2 del centro de idioma, a una pasantía de un cuatrimestre completo en la Universidad del Oeste de Florida, en Pensacola. Esos estudiantes estuvieron allá, se fueron el 6 de enero, volvieron el 24 de abril y estuvieron un cuatrimestre completo. Los 2 de la carrera de inglés en primero y segundo ciclo, y el centro de idioma seleccionó a un estudiante de la carrera de administración de empresas con énfasis en contabilidad del centro universitario de Sarapiquí, y una estudiante de la carrera de manejo y protección de recursos naturales del centro universitario de Palmares. En el caso de la estudiante que seleccionó Ginia, una de las estudiantes, las 2 estudiantes que seleccionó Ginia, una era la estudiante galardonada por el SUCA como la mejor estudiante de la UNED del 2013, perdón, y la otra es una estudiante también de Palmares, una becaria A, que es una muchacha, una señora, madre casada ella. Esa señora está en, cuando hay un estudiante becario A, es porque está bajo el límite de pobreza. Ese estudiante estuvo un cuatrimestre completo y bueno, fueron experiencias muy positivas. De la valoración, que eso es otro dato importantísimo para ustedes como consejo, de la valoración que ellos hacen de la experiencia, es que el inglés que se está dando aquí en la UNED es mucho mejor que el que recibieron allá. Eso es muy importante, por la calidad que se está teniendo. Para ellos valió mucho la experiencia, para ellos fue muy importante todo el proceso y sí se reforzó, pero ellos dicen que los niveles en que ellos llegaron eran mucho mejores de los niveles en que se fueron ubicados en esa universidad. Entonces, esa es una experiencia que me parece importante de valorar. Y la otra experiencia muy importante, un estudiante que estuvo 2 meses en la Universidad de Harvard, que fue una experiencia realmente muy rica para él y que tiene, y que la universidad debe de capitalizar, porque ahí pueden hacerse convenios muy importantes para fortalecer, sobre todo a nivel de investigación en posgrado. Bueno, muchas gracias a los compañeros de la comisión. Jensi, ¿quieres decir algo? Buenas tardes. No, precisamente para indicarles que el protocolo surge no solo a partir de la comisión y la reunión con doña Katia, sino que fue una recopilación de inquietudes, de experiencias que ya se dieron en movilidad, donde pudimos ir durante el año pasado y recopilando eso y poderlo reflejar en este protocolo. Bueno, como comisión vamos a acatar la sugerencia de doña Yarit. Igualmente decirles que es un documento que está, bueno, que esperamos ya se empiece a implementar, pero que igualmente está en construcción. Entonces, igual a partir de cada experiencia que se vaya a tener durante este año, pues el protocolo se va a estar revisando y se les va a estar realizando a ustedes las presentaciones. Algo importante de este protocolo también es el hecho que hay una devolución estudiantil. Los estudiantes ahora van a regresar y esa experiencia no la van a dejar en ellos, sino que la deben de trasladar a sus compañeros, la deben de trasladar inclusive a la Comisión de Movilidad a través de un informe escrito. Pero acá lo valioso, como decía Joaquín, es toda esa experiencia, no solo académica, sino una experiencia personal, ¿verdad? Poder salir del país, poder ver otras culturas, etcétera. Y eso es lo que se espera que en la presentación oral que hagan a sus compañeros o en el centro universitario, ellos también puedan manifestarlo, ¿verdad? Que desde la UNED, una universidad estatal, se está potencializando en ellos otras competencias, ¿verdad? Que es el hecho de salir del país. Y bueno, la comisión con mucho agrado les presenta el protocolo. Como les dije, surgió a partir de la academia, de inquietudes de la academia, de las experiencias del año anterior, y está en construcción. Entonces vamos a ver 2014 cómo lo empezamos ya a ejecutar
Y doña Katia, eso sí nos pidió, ¿verdad?, que se lo solicitáramos a las unidades académicas, el hecho de poder ser rigurosos en la selección de los estudiantes y poderlos presentar a la comisión. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Doña Katia aquí me solicitó que quedara hoy, si se pudiera votar para ser aprobado. Entonces levantamos la mano con la salvedad de que se le van a modificar, ¿verdad?, lo indicado. ¿Sí? La sugerencia. Levanta la mano el que esté de acuerdo para que quede aprobado en este momento. El procedimiento, el protocolo. Es el procedimiento que se va a seguir este año. ¿Sí? Ajá. Entonces, el que esté de acuerdo con este procedimiento, por favor, levanta la mano. El documento. Uh-huh. Lo que se acaba de exponer, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Bueno, no sé. Compañeros, ¿cómo hacemos? Levanten la mano entonces de nuevo para ver, porque si o alguien que tenga algo que decir, de una vez lo dice para tomarlo en cuenta. Lo que doña Katia nos solicita es que ojalá que pueda quedar hoy esto listo. O sea, lo que no me queda claro es cómo vamos a aprobar algo que no está terminado. O sea, eso es lo que no entiendo, o qué es lo que quieren que aprobemos, porque no me queda clara la consulta. Sí, tal vez sí. O sea, vamos a aprobar algo que no esté. Sí, algo que hay que aclarar es que este es el primer protocolo. Movilidad no tenía un protocolo para seguir. Entonces, ustedes pueden ver en el documento cuál es ese procedimiento, la convocatoria, la selección de los estudiantes, el compromiso de las unidades académicas. Me explico. Entonces, este protocolo surge a partir de las experiencias anteriores. ¿Ok? Cuando yo les hago la indicación de que que está en construcción, a lo que me refiero es que cuando finalice este año, nuevamente se vuelve a evaluar la práctica de movilidad. Y a partir de ahí, entonces, la comisión, junto con doña Katia, retoma la revisión del protocolo. A eso me refiero. Pero este fue el que doña Katia aprobó, junto con la comisión, el viernes anterior en una reunión. Entonces, lo que se les está pidiendo es que aprueben el protocolo que se les está empezando, que se les presenta hoy, para empezarlo a ejecutar. Esa es como la solicitud de acá de la comisión, ¿verdad? O sea, con la salvedad que no es un producto final y que se va a ir. Perdón, se evalúa, ¿verdad? Recordemos que es importante poder evaluar. Ya del año pasado, pues surge el protocolo, ¿verdad? De la evaluación que se hace, surge el protocolo. Este año se evalúan las experiencias y entonces se retoma el protocolo. Si está bien, pues sigue en ejecución, y si no, estaremos de nuevo acá indicándoles el resultado y la nueva propuesta. Pero a la fecha, este es el que surgió, este es el terminado, digamos, para este año a ejecutar. Yo lo que propondría sería que aprobáramos esto como un plan piloto, o sea, tenemos que aprobarlo, cómo funciona. Entonces, que aprobemos hoy esta propuesta como un plan piloto para su posterior evaluación. O sea, tenemos que empezar de alguna manera. Requerimos dar el paso con unos lineamientos que van a ir haciendo ajustes. Pero si ya tenemos el año 2014 encima, creo que el no aprobar un procedimiento podría entorpecer la participación de nuestros estudiantes en esta oportunidad. Entonces, yo lo que sería es que si vamos a aprobar algo, aprobemos esto como un protocolo para un plan piloto que se desarrollaría durante el año 2014 y que sería evaluado a inicios del año entrante para ya tener un protocolo definitivo. Sí, yo creo, me disculpan, considero de que es una buena oportunidad para los estudiantes. Yo por muchos años he sido estudiante de la UNED, sé que esa parte presencial hace mucha falta y considero que es una oportunidad que se le está dando al estudiante de enriquecer su conocimiento,
de su currículum mejorarlo, y creo que como todo tiene que ser iniciarse y en el camino ir haciéndose las modificaciones que se requieren. Pero creo que, como dice don Luis, es necesario, digamos, que quedara esto aprobado para poder que ellos vayan avanzando en esto. Gracias. Sí, tal vez una aclaracióncita. Sí, me parece que lo que está aportando don Luis es la vía que, digamos, que hemos tratado de seguir. Nosotros el año pasado, cuando recibimos el dinero, CONARE fue el que pidió unos lineamientos generales. Con base en los lineamientos generales, hicimos una propuesta para la implementación que la compartimos con las escuelas y fue avalada en rectoría. Luego de que en rectoría nos avalaran esa propuesta, doña Katia hizo una nota a los directores de escuela en donde giró una directriz muy específica de cómo proceder el año pasado. Entonces, la dinámica se está variando un poquito este año. En vez de que doña Katia girara una directriz específica, entonces armamos este documento y ella prefirió que fuera acá en el Conviaca donde se aprobara. Efectivamente, es un documento y todavía nosotros tenemos, y es una de las cosas que estamos en agenda, la comisión, es elaborar un taller con todos los estudiantes participantes y con las unidades académicas para entonces valorar y evaluar todo lo que se hizo el año pasado y entonces ir retroalimentando todo el proceso. Efectivamente, como don Luis Eduardo lo está planteando, me parece que sería lo oportuno que lo avale. Sí, una acotación, es que se están usando tres términos en forma indistinta y tienen muchas cosas diferentes. Tenemos un título que dice proyecto y tenemos un subtítulo que dice procedimiento y ustedes hablan de protocolo. Por ejemplo, si esto es un procedimiento, no tendría por qué tener objetivos ni alcances, sino más que nada la ruta de abajo. Si es un proyecto, pues en términos generales no tiene por qué llevar el asunto del procedimiento, que eso sería posterior. Yo más bien quisiera, digamos, la aclaración para ver qué es lo que nosotros estamos votando. Un proyecto, un protocolo, un procedimiento, porque eso sí no lo tengo claro. Sí. Me indica que doña Katia dijo que era un procedimiento, pero ahí los compañeros le van a especificar mejor. El proyecto como tal es un proyecto de CONARE, es un proyecto de las cuatro universidades. Cada universidad hace su propio procedimiento porque cada una tiene sus particularidades, igual que les estamos solicitando que cada unidad académica defina cuáles estudiantes manda. Pero el proyecto como tal no es un proyecto en exclusivo de la UNED, es un proyecto que ya está en funcionamiento en CONARE, ya existe. En este momento tenemos 50 millones por ahí, que si no empezamos a apurar esto, los perdemos. Y corremos el riesgo que CONARE diga, y la UNED lo sentimos mucho, les hemos dado en 2 años consecutivos el dinero y no lo han aprovechado. ¿Verdad? Porque el proyecto como tal ya existe y esto es un procedimiento, el procedimiento de la UNED. El proyecto ya existe. Muy bien. Creo que nos ha quedado un poquito más claro. Como todo, hay que irlo modificando en el camino. Vamos a darle la pase a Luis. Compañero, retomando la observación de doña Ana Cristina, y creo que tiene razón en cuanto a que habla de proyecto y procedimiento, creo que lo que pasa es que la primera página es la descripción del proyecto. El título procedimiento debe ir atrás. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar ese subtítulo que tenemos de procedimiento para la ejecución de movilidad internacional y pasarla, encabezar la segunda página. Ya de esa manera nos queda en la primera página el proyecto bien claro, ese es el proyecto. Y en la segunda página el procedimiento que tenemos que desarrollar para ejecutar esa movilidad como plan piloto durante este año. Disculpen, compañeros, ¿por qué tiene ese machote particular que parece? Tienen razón, pero ese es el formato que tenemos aprobado en la UNED para escribir los procedimientos. O sea,
no es un formato que nosotros escogimos, sino que ya no sé quién y hace cuántos años la Vicerrectoría de Planificación lo aprobó. Entonces simplemente dice formato para procedimiento, ese es el formato de procedimiento que está aprobado, por eso no lo podemos cambiar. Eso sería en otro momento si queremos, pero no nosotros ni de. Digamos, no es algo que podemos manejar nosotros, sino ya está establecido. No es protocolo, es procedimiento. Hola, no, efectivamente, yo iba a acotar eso específicamente, que es que este formato obedece efectivamente a la estructura de procedimiento que está aprobada para la universidad. En realidad, y lo único que le haría falta para estar en el formato es el diagrama de flujo, nada más, pero efectivamente así está correcto. Gracias, Ángel. Muy bien, entonces quedamos en esto. Lo vamos a poner como un procedimiento para ejecución de movilidad estudiantil internacional, con la salvedad de que cualquiera puede mandar sugerencias, se puede modificar, ya quedamos de acuerdo que esto es un formato, se puede modificar la redacción, pero no el formato. Es un plan para el 2014. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, levantamos la mano los que estemos de acuerdo en el procedimiento. Queda aprobado. Entonces, para el 16, porque parece que el 14 de junio es domingo o fin de semana, para el 16 de junio las escuelas tienen que mandar por lo menos dos carreras para este proyecto de movilidad. Se lo mandan a los compañeros de la comisión, por favor. Al 16 de junio. Muy bien, muchas gracias a los compañeros de la comisión. Si alguien tiene alguna otra, algo que aportar o que quiera comentar antes de terminar la sesión. ¿Sí? Doña Rita. Aprovechar para informar lo referente al traslado de la biblioteca. Porque no he podido mandarles a decir que ya estamos, porque no estamos funcionando. Ya estamos trasladados, ya estamos ubicados en el edificio A, pero resulta que hay detalles que no nos permiten todavía abrir y trabajar con todos los servicios. Estamos dando algunos servicios, porque resulta que algunas de las computadoras que son de para los usuarios se les robaron la memoria, entonces hubo que comprar la memoria y hay que instalarse. Lo otro es que se creía que se nos había confirmado que todas las conexiones estaban bien, pero resulta que hay un punto de red que no está funcionando, entonces hay que esperar que nos lleguen a instalar el punto de red. El sensor para la salida de la puerta principal no nos lo han instalado y lo hemos solicitado desde mucho antes de trasladarnos. Entonces, no podemos dar el servicio, como les digo, los servicios completos hasta que no tenemos todo esto que nos hace falta. Estamos dando los servicios mínimos, estamos atendiendo por una puerta, por un lado que no es la puerta principal, porque incluso ha habido problemas con la puerta corrediza porque no tenía estaba desajustada. Entonces, todo este tipo de cosas son detalles que han atrasado ya lo que es abrir, ¿verdad? Pero ya estamos en el edificio A. Entonces, yo espero que ya sean pocos días lo que falta, porque hoy sí me comunicó la Dirección de Tecnología que ya tienen las memorias y ya estarían haciendo las instalaciones para las computadoras que les faltaban. Entonces espero que Servicios Generales instale el punto de red que hace falta y que entonces ya sea lo que nos permita abrir. Muchas gracias, doña Rita. ¿Alguien más tiene que hacer algún comentario, algún aviso?
Bueno, concluimos esta sesión del Conviaca. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá.